Hola hermano, ¿cómo se llama? Yo me llamo Giovanni Simón Cuervo. Hermano, ¿qué sanción usted tiene? Estoy cumpliendo una sanción de 6 años de privación de libertad ¿Por causa de qué? por el delito de hurto y sacrificio, el tal delito que no cometí. Hermano, yo mi preocupación y la preocupación de nuestros hermanos es su estado de salud. ¿Cómo se siente de su estado de salud? Te diré que mi estado de salud, como puede ver, lo que ha hecho la dictadura de Castro, los fascistas. Mira cómo me encuentro en este momento, me encuentro postrado prácticamente con el lado derecho de mi cuerpo. No tengo sensación de ningún tipo por una caída que tuve de una cama. ¿Qué altura más o menos tiene esa cama? Tenía una altura de la cama y bueno, de 3 literas, imagínate, de 3 literas, 3 personas, Sí. aproximadamente 3 metros. Son, no, más o menos como, sí, 3 metros. 3 metros debe tener la cama aproximadamente. Hermano, ¿y después que usted se cayó, qué hicieron con usted? Bueno, me caí y ahí hubo dos compañeros míos del mismo destacamento, me prestaron ayuda y me llevaron hacia el mismo hospital del mismo Hasta el puesto médico. al alto médico de la misma prisión. ¿Y qué le dijeron allí en el puesto médico? En el puesto médico me dijeron de que yo lo que estaba era fingiendo, ¿Que estaba que fingiendo? estaba fingiendo la dictadura de Castro. Me dijeron que estaba fingiendo la mafia actualizada. ¿Y luego qué hicieron, qué hizo esa mafia castrista? Bueno, esa mafia castrista, bueno, ya que una entrevista me está haciendo, o le voy a dar a comprender al mundo cuál es mi sentimiento, porque qué es lo que siento, qué es lo que me ha perjudicado, por lo que me están otorgando, ¿entiendes? Porque no tengo depresión de libertad de expresar lo que siento, por la cuestión de lo que me está sucediendo a mí, en esta, como pueda ver, mira, quisiera que yo le mostrar al mundo, le voy a mostrar al mundo, a toda la dama blanco, que miren, que le den a entender al mundo, que miren lo que me está sucediendo a mí, miren, 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 miren. Me caí el día 24 de febrero. El día 24 de febrero me caí, miren, como pueden ver, miren, miren para que 24 de febrero de este año. del 2014, este mismo propio año, miren, miren ¿Y cómo esa tengo. herida la tiene ahí? Esa herida que tengo ahí, la facita de Castro, mira, la más autorizada, mira, en la cárcel, mira, en la prisión de Cuba, así, allá, Como puedo miren, apreciar, es una quemadura. una quemadura, no, mira, actualmente, mira, no la siento, mira, no la siento porque tengo el cuerpo Es muerto. decir, que usted, esta pierna, no la No la siente. siento, no tengo sensibilidad en lo que es el cuerpo completo, derecho, aparte de la cabeza, aparte de la cabeza, esta parte no me la siento, nada de esto. La mafia autorizada de Castro me llenaron esta parte de la aguja, la ceja, la parte de aquí de la mano, mira, como puede ver, pero tengo un hueso este negro, mira, como puede ver, no tengo sensibilidad, la suelto y se me va, me llenaron la mano de aguja, e incluso en esta misma parte. Eso para que se lo den a publicar al mundo cuál es los derechos humanos que tiene Castro, mira, una mafia autorizada, mira, autorizada, mira. Eso fue por el capitán Telly y una enfermera que no está autorizada a eso. ¿Qué le hizo ese capitán a usted? El capitán, bueno, y me caigo el día 24 de febrero y me llevan hacia, como le dije anteriormente, me llevan hacia el puesto médico El y destacamento. el destacamento. Ahí me el puesto médico. Y me traen a Lenin, en el Lenin tú puedes ver si no tengo fractura. Cuando vino para atrás, el mismo día 24, me pusieron un cubículo aproximadamente de 10 metros de ancho por 10 de largo aproximadamente. Sí, No es una medida exacta, ¿ves? sí, Algo de lo que sí, sí. conviví allí. Y entonces allí me pusieron, estaba solo, en una cama yo solo allí. Allí me tuve que hacer mis necesidades hacia el lado izquierdo porque no tenía sensibilidad para apoyarme. Pero mira, como le enseño para intentar demostrar al pueblo cuál es la mafia de Castro, mira, los fascistas, miren, ahora en esto, aquí, miren, yo muevo esta pierna yo la muevo, sí me siento esta pierna, pero en aquel momento, cuando me caía, yo tenía los dos pies hacia atrás, esta pierna sí está
normal, sí camino con esto, pero voy estando a rato porque no tengo sensibilidad. Como pueden ver, mira lo que hizo la mafia de Castro, mira, mira los fascistas, mira. ¿Eso qué es? Eso es una búa que me metieron ahí aproximadamente. ¿Ya te la Tenía metió un médico autorizado para eso? un médico no autorizado y simplemente era una enfermera. Me dijo que yo tenía sensibilidad y así me mantuvieron. Mira cómo tengo el dedo hinchado, mira, no tengo sensibilidad en la parte de mi pene. El pene no me lo siento. Hay parte del ano tampoco me lo siento. Como le estaba diciendo, la parte derecha. Y el capitán ese, ¿cómo se llama? Justo Telle Suárez, ¿puede ser? No, se llama Justo Telle Nápoles. Se llama él. Nápoles. Justo Telle Ah, Nápoles, es Telle como Suárez. él se llama. ¿Qué cargo ocupa él? Él es el jefe de reeducación y de orden interior. Y entonces, allí, el mismo día 24, como le estaba diciendo anteriormente, el fascista, porque estoy llamando a una mafia actualizada. Cuando estoy hablando de una mafia actualizada, es porque lo estoy, ya que estoy en la grabación, para que el mundo, hacerle saber al mundo la constitución de los derechos humanos que habla la mafia de Castro. Mira que son violadas, porque conmigo la están violando, mira, de esta manera, mira, como me siento afectado, mire, mire, como me siento afectado en esta parte. No me siento nada de esta parte. Y de ahí me llevan al destacamento el día 26. Me llevan para el destacamento, pues dicen que yo estaba muriendo. Cuando me traen otro compañero al puesto médico, reclama de que en la situación que yo me encuentro, le dice el teniente coronel de que él no tenía conocimiento. ¿Cómo se llama el teniente coronel El ese? teniente coronel se llama Daniel. Daniel Israel, Israel. Israel, mejor dicho, disculpen, mejor dicho, se llama Israel, tiene pelo pincho, le dicen, pelo pincho, es teniente coronel, ¿Y qué cargo ocupa él? él es jefe de la cárcel de Cubací, del Yale. Incluso él fue cuando los compañeros míos le reclaman a la reeducadora cuando él va frente a la reeducadora y dice que él no tiene conocimiento de eso. Me envían hacia el puesto médico. De nuevo, allí me empezaron a hacer la masacre, una mafia actualizada, mire, no tengo. Y eso, y eso, y eso, y esa herida que tú tienes en el pie, Esa herida ¿todo qué fue? fue un infrarrojo que me lo hizo una enfermera en la misma cárcel, en la misma prisión. Dijo de que yo no tenía nada ahí, que eso era incierto mismo, yo que estaba fingiendo. Cuando hoy me Pero encuentro eso fue pegado. Me pegaron el infrarrojo y el bombillo, es decir, por ejemplo, ahora como me explico, eso es, el infrarrojo es un bombillo color mercurio Sí, que sabemos. tiene como una resistencia, eso fue lo que me pegaron ahí en el pie. Y usted después lo trasladan para acá, para el hospital. Sí, pero me trasladan ya para acá, para el hospital, cuando habían hecho una masacre conmigo ¿Qué día? el día 20. De marzo es que me traen para aquí, para la sala de penado, me encuentro en la sala de penado, y miren las condiciones que yo estoy, un padre de familia, eso para darle a entender al mundo, darle a entender y a la dama blanco de que se están violando constantemente los derechos humanos en este país, y no es solamente conmigo, le estoy hablando de lo que me sucedió a mí, pero yo llevo 2 años recluido en la prisión, yo llevo 2 años recluido en lo que es la prisión. Y diariamente se violan, maltratan a los presos, los maltratan, viven violando, yo he visto que lo han esposado, dando a golpes, miles de cosas, masacre humano que están haciendo la dictadura de Castro. Ahora le digo un esto, en la prisión de Cubací no hay vaya, no sé cómo llamarlo, una persona que no tenga corazón, que no tenga sentimiento, como la dictadura que tiene Castro allí, que se llama el capitán Telle. Nápoles se llama, el capitán Telle. Y ya que estoy en esta grabación, lo estoy diciendo aquí, aquí y allá. Yo se lo digo a la dictadura de Castro, de frente a frente. Y quisiera que tener una entrevista con la dama de blanco, conversar con ella. No las conozco, pero quisiera. María, quisiera que verte en persona, que te felicito por luchar día a día, que vienes luchando,
no solamente usted, sino toda la constitución de lo que es lo de reclamando los derechos como tal, que nos merecemos todos los ciudadanos de toda la república, del país donde convivamos, que merecemos tener la libertad de expresión. Necesitamos tener la libertad eterna cuando aquí en este país llevamos no sé cuántos años lleva esto de masacre. 54 años de masacre, explotando. Y el que menos tiene aquí son el pueblo, como todos lo tienen aquí, la masacre de Castro, la mafia autorizada, los fascistas, esas son las personas los que viven aquí en este país. Y entonces los pobres, como viven, mira, de esta manera como estoy aquí. Por eso le digo que lo publique. ¿Qué le dijo el capitán Ustutey Suárez, Ustutey Nápoles? Junto a Taller Nápoles, antes de que me dieran la terapia, que me iban a llevar el compañero Roberto Torres González, un compañero mío, y su doctor Aguilera estaban presentes cuando el capitán Taller Nápoles, jefe de educación, me dio la palma en el pecho y le reclamó, la culpadora mía le reclamó. Le dijo que por qué. Y me defendió, me dijo que yo era un negro mierda. Y que, bueno, que voy a estar en el y que se fue mandado por él, que me hiciera. Y me dijo que me muriera, que yo no era un mierda, que me muriera. Entonces, ¿en qué? Yo lo que me quiero basar es, yo pesaba 72 kilos, aproximadamente, 72 kilos yo pesaba. Como pueden ver, yo me caí el 24 de febrero, disculpe, el 24 de febrero yo me caigo. Y el día 20 que me dan remisión para aquí la sala penal. Como pueden ver, de 70 y tanto kilos yo pesaba, mire, como pueden ver, mire. Aquí, mire, eso es para publicarlo en el mundo, para que el mundo vea, mire, la masacre, mire, lo voy a hacer, mire. Yo medía de brazo de 13 y media a 14, 15, y llegué hasta medir, mire las condiciones que me encuentro, mire, para acá. Hermano, y yo le voy a hacer una pregunta. Después que usted llegó a este hospital provincial,